Mientras tanto, acá en Santa Cruz, los médicos entregaron medicamentos de forma gratuita al hospital oncológico para denunciar la falta de inversión del gobierno central en salud. Ahora estamos acá presentes con este gran stock de medicamentos que se va a realizar la entrega a los familiares de pacientes oncológicos que se encuentran. Como ustedes podrán observar, pues esta manifestación es totalmente diferente a la que normalmente se está realizando. Detrás de un niño siempre hay un adulto y una familia que lo espera. Necesitamos su apoyo, el apoyo del gobierno y el apoyo de los familiares para que los hospitales mejoren y con su ayuda podemos lograr mejores condiciones para tratar a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. En nombre de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer, tengo mi niña con cáncer, agradecerlo. Esta vez lo hacemos públicamente, siempre nos han ayudado, siempre nos han colaborado. Decirles a los doctores que su lucha es nuestra lucha. Ellos están en la calle, nosotros también. No queremos médico cubano. La Asociación de Padres no quiere que nos despidan a nuestros médicos. Pedimos, ¿no?, al presidente que nos ayude, que les dé la solución a los médicos, porque tengo yo mi niña que está con cáncer y necesito la ayuda.